Bueno, bienvenidos y bienvenidas al primer webinar de Promedón de Hombro, en el que tratará sobre manguito rotador y lesiones grandes masivas. Primeramente, quiero agradecer especialmente la participación del doctor Fernando Barclay, doctor Guillermo Arce, doctor Pablo Narbona y doctor Francisco Arcuri por estar aquí presentes. Las preguntas que vayan surgiendo pueden ir escribiéndolas en el chat del canal de YouTube y luego serán abordadas en el espacio de preguntas y respuestas. Ya gracias, le cedo la palabra entonces al doctor Arcuri. Bien, comenzamos con los resultados del tratamiento conservador y de las reparaciones parciales de lesiones articulares de manguito rotador. Mi charla va a ser basada en lo que es medicina basada en la evidencia, que es buscar la mejor evidencia clínica y contextualizarla en las expectativas del paciente y nuestra experiencia clínica para dar el mejor tratamiento a este tipo de lesiones complejas. Si vemos la cantidad de artículos publicados que hay en los últimos 20 años sobre lesiones de manguito rotador, ha aumentado exponencialmente la publicación, pero si por otro lado vemos la cantidad de los valores de resultados posoperatorios, se han mantenido amesetados, solamente eso nos dice que tenemos mucho con qué trabajar en estos últimos años. ¿Qué pasa con la prevalencia? ¿Qué tan frecuentes son estas lesiones de manguito rotador en la población en general? Sabemos que va aumentando con los años, llegando a ser entre los 60 y los 80 años, entre un 20 y un 50% de la población en general. Pero tenemos que calcular que muchos manguitos rotadores son asintomáticos también, y esos muchas veces no se encuentran, por eso es difícil calcular bien la prevalencia de estos tipos de lesiones. ¿Qué pasa con la lesión? Sabemos si progresan o no progresan, hay muchas revisiones sistemáticas, la más actualizada de 2018 de Lo nos dice que las lesiones progresan en un 40% en 2 a 5 años o en un 34% en 2 a 5 años con una serie de 200 pacientes cada uno, que es bastante grande para este tipo de trabajos. Queremos saber además cuánto podría llegar a progresar. Sabemos que las lesiones pequeñas no progresan prácticamente nada, pero en la medida que el manguito rotador empieza a romperse, la lesión pasa el centímetro, empiezan a progresar prácticamente 3 milímetros por año, y esto es independiente si la lesión fue inicialmente traumática o degenerativa y no se relaciona con si tiene o no dolor el paciente. ¿Qué pasa cuando los queremos tratar de forma incruenta? Hay dos trabajos del grupo de Moon de hombro de 2016 y 2013 donde tomaron un grupo de pacientes que no querían operarse el manguito rotador y les dieron un protocolo de rehabilitación sistematizado en los cuales solamente la mitad aceptó realizarlo, tuvieron un follow-up de 2 años, la mayoría eran lesiones pequeñas, eran lesiones de supraespinosa sola con muy poca retracción, y tuvieron un crossover, o sea, implica que el 20% optó por operarse después de 3 meses de realizar ese tratamiento. Y que el principal factor pronóstico para tener buenos resultados con esto era creer en que su rehabilitación iba a funcionar, siempre pensando que de esos el 20% decidió cambiar la cirugía. ¿Qué pasa cuando vemos revisiones sistemáticas de 2018 en si es mejor o no operar en cuanto a evaluar la calidad de vida del paciente? Hay pocos trabajos de esto y los pacientes son grupos muy pequeños y con 46 pacientes nada más, las conclusiones de Lo, etcétera, dan que es lo mismo operarlo o no cuando las lesiones son pequeñas para calidad de vida, pero es un N chico y sin tener mucho poder estadístico con eso. ¿Qué pasa si los decidimos tratar en forma incruenta versus cruenta? Vemos que también con grupos de series muy pequeños, son trabajos difíciles de hacer, vemos que básicamente lo que mejora es el dolor. El dolor posoperatorio es algo que sistemáticamente va mejorando siempre cuando hagamos una intervención quirúrgica versus los tratamientos conservadores. Muchas veces no así logran obtener diferencias significativas en lo que es escalas de constant o escalas funcionales. ¿Qué pasa con las revisiones sistemáticas con esto? De vuelta, son todos trabajos de grupos pequeños, piensen en estas revisiones sistemáticas, solamente pueden agrupar 130 pacientes y encuentran diferencias significativas en lo que es
función y dolor, pero clínicamente poco importantes. Pero de vuelta, son pocos pacientes y la verdad que no pueden ver la cantidad de distintos patrones de rehabilitación, distintos patrones de reparación. Es muy compleja la realización. ¿Qué pasa después de 22 años de haber hecho una acromioplastia, haber visto que tenía una lesión de manguito rotador y ver qué le pasó a ese tendón? Vemos que las lesiones parciales progresaron y progresaron un 7% de artropatía. De las lesiones totales de manguito rotador progresaron un 74% de una artropatía. Y cuando vemos qué hicieron después de 20 años, cómo anduvieron las reparaciones de manguito rotador, en esa época se hacían en la mayoría a cielo abierto por Christian Gerber, vemos que hubo muchísima menos incidencia de artropatía, a pesar de tener una incidencia de reruptura de casi el 40%, pero los pacientes estaban mucho más satisfechos. Si pensamos en que las lesiones todas prácticamente comienzan como lesiones parciales que van a ir progresando en 2 a 5 años, si bien hay pacientes que van a ser deportistas, las lesiones parciales cuando empiezan es difícil correlacionarlas con el tipo de clasificación que utilicemos, porque como vamos a ver, se realizaron las clasificaciones antes de conocer las diferencias anatómicas que había ahora. Y el punto de corte de tratamiento que se hablaba inicialmente, que era del 50%, entre un debridamiento y la acromioplastia o una reparación, es relativa con el tipo de lesión que había. Y tenemos que saber que si debridamos una lesión de manguito rotador parcial, el 35% va a ir fallando a los 2 años. Hay bastante interés en lo que sea realizar plasma rico en plaquetas en este tipo de relación de lesiones, pero se habla solo de mejorar el dolor y no tanto la función de dicho manguito. ¿Por qué decimos que cambiaron? Porque todas las clasificaciones originales de Ellman, etc., hablaban del tendón yendo horizontal sobre el troquín y el troquíter, y vemos que los nuevos trabajos de Sugaya en 2008 le dan muchísimo más importancia al infraespinoso que al supraespinoso en inserción. Entonces las lesiones parciales comprometerían muchísimo más el infraespinoso y los dos pilares del manguito. Por eso es que los conceptos del puente y las lesiones crescénticas, en cuanto a las lesiones se presentan y disrumpen uno de esos pilares del puente de suspensorio, afectaría muchísimo la función y los resultados funcionales posoperatorios. Y tenemos que acordarnos que además el manguito rotador tiene muchas capas y que las lesiones comienzan creando una disrupción de esas capas y eso lo va afectando. Tenemos que acordarnos finalmente que la última o quinta capa es la cápsula superior, que es la que va a hablar el doctor Narbona después. ¿Qué pasa con las lesiones? ¿Cómo empiezan todas las lesiones cuando se les hace biopsia, cuando recién empiezan como lesiones parciales? Ya se ve que el tendón está enfermo en un 90% de los casos. Este es un trabajo hecho en Japón, sobre una serie de 30 casos, y vieron que el 90% de las lesiones ya mostraba un tendón enfermo en la parte sana en la parte artroscópicamente sana del manguito. Y eso nos habla que es una patología de todo el tendón y no solo de la ruptura que estaba ahí. ¿Qué pasa con la reparación de este tipo de lesiones parciales? Hay pocas revisiones sistemáticas donde se compare el tipo de reparación, si es mejor reparar en forma transtendinosa o completar la lesión y repararla. La mayoría de los trabajos son de nivel de evidencia 4 y no hay mucho consenso en eso. Nosotros con el doctor Berkley hemos realizado una revisión sistemática de este tipo de lesiones y vimos que no había diferencia entre las escalas funcionales entre repararlo in situ o completar la lesión y repararla, pero el índice de re-rupturas era menor si la reparábamos in situ y conservábamos parte de la inserción original del tendón. Finalmente, en 2019, Calvo y Toy intentaron realizar un consenso de qué hacer con una lesión degenerativa de manguito rotador de este tipo de lesiones. Y una de las conclusiones fundamentales fue que es difícil medir cómo se evalúa un resultado satisfactorio en las lesiones de manguito rotador. ¿Qué le importa al paciente? Si es el dolor nocturno, su vuelta a trabajo, su rango de movilidad, las imágenes o qué tanto mejoran en las escalas. Y las conclusiones eran que era mejor evaluar el dolor y su funcionalidad, no tanto
las imágenes y el rango de movilidad que a veces sabemos que no son muy agradables en el tipo de la lesión. Entonces, había que compartir estas evidencias con el paciente, comentarles que hacer una reparación, si no hacíamos la reparación, el tendón iba a progresar, comentarles los resultados no operatorios en cuanto al riesgo de progresión y de artropatía, dejando alguna posibilidad de las lesiones del tratamiento no quirúrgico para lesiones muy pequeñas o masivas en las cuales pacientes con muchas comorbilidades podían operarse, pero sabiendo que hasta en un 26% iban a migrar hacia el tratamiento quirúrgico, en especial si no mejoraban después de los 3 meses. Y plantear el tratamiento quirúrgico sabiendo que en un 83% de los pacientes que operamos va a ser la única cirugía que se le realice, y en hasta un 78% de los pacientes vuelven a su actividad deportiva que venían realizando en el momento de la lesión. Desde ya, muchas gracias. Muy bien, Francisco. ¿Me escuchan? Sergio. Sí, te escuchamos, Flaco, yo te escucho. Gracias, Francisco. Muy bueno, Francisco. Bueno, yo quería agradecer a todos los que están del otro lado también. La idea de todos es que aprendamos y que podamos compartir un momento de distensión en el medio de esta pandemia. Agradecer a Promedón también por 15 años de trabajo en común y sobre todo a mis amigos de la Asociación de Artroscopía y a Guillermo, con quien compartí tantos años de trabajo, a Pablo también y a Pancho en la actualidad. Lo mío es en realidad es mucho más humilde que lo de Pancho. Lo mío tiene que ver con este nivel de evidencia 5, es simplemente mi experiencia después de 25 años con reparaciones de manguito rotador de lesiones grandes y masivas. Sergio, ¿podemos poner la charla? No me está saliendo, perdón, Sergio. Ahí está, Fernando. No, yo no la veo. Tiene que estar video, en el video fijado. No lo veo. Pone vista de galería. Ahora sí. Ok, ¿se ve bien? Ok. No. Sale José Peirano ahora, Sergio. No tenés fijado el video. Ahora sí, vamos para adelante. Ok, la idea es mostrar un poco qué aprendí. Este es un video rescatado en VHS del 95, hace muchos años. Es un paciente con una lesión masiva retraída, como ven ahí en silla de playa. La verdad que en esa época, cuando Burkhardt publicó el trabajo sobre el cable y el puente colgante, nosotros recién empezábamos a lidiar con estas lesiones. Y la mayoría de las veces terminábamos debriando y haciendo tenotomías. Pero bueno, como todo aprendimos de otros y aprendimos de nuestra propia experiencia. Y quizás hoy sabemos que el 90% de estas lesiones pueden ser reparables. Hay tremendos cambios en la anatomía y en la histología, en lesiones grandes y masivas, como fibrosis, retracción, adherencias, cambios histológicos irreversibles, como la metaplasia condroide. Pero yo creo que hay dos premisas esenciales cuando uno aborda estas lesiones, que tienen que ver primero con no reparar lo que realmente es irreparable y definir la reparabilidad. Y la otra premisa es proteger la articulación siempre sana. Entonces, ir hacia la condroprotección. Reparar, creo, como segundo estandarte con un concepto biomecánico. Por décadas el gold standard era cubrir toda la cabeza humeral como fuera.
sin entender quizás que el concepto biomecánico tenía que ver con restaurar balance o cupla de fuerza. ¿Qué es una cupla de fuerza? Es un par de fuerzas que actúan sobre un objeto para moverlo. Tienen igual magnitud, pero son opuestas, y mientras esto sea así, va a haber equilibrio en ese movimiento que vamos a hacer. Y esto es lo que pasa en el hombro. En el plano coronal, ese equilibrio es el resultado de la interacción entre el deltoides y el manguito rotador inferior. El problema, y lo importante, es que el vector de fuerza siempre esté por debajo. En el plano transversal, el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor son los que actúan para mantener este equilibrio en la articulación. Fue muy importante, esto viene con el concepto de cable. El cable en realidad es un engrosamiento de forma circunferencial, semiluna, de la cápsula superior, con una grosera inserción anterior y posterior, cuya función es transmitir fuerzas de estrés. Esto se equipara con un puente colgante. Por eso la importancia de reforzar la posición anterior y la posición posterior de cualquier reparación. Entender el patrón de ruptura. Desde que hicimos cirugía artroscópica, empecimos a entender mejor ese patrón de ruptura, porque lo vemos de ángulos diferentes. Hay lesiones que son móviles, crescénticas, como estas que ven acá. Son fáciles de reducir de medial a lateral y en general se pueden reparar con distintas configuraciones sin tensión. Las lesiones en U, que se extienden a medial, más allá de la glena, son lesiones que en general se mueven mejor de posterior a anterior, y en general en este tipo de lesiones, dentro de la configuración, ponemos suturas lado a lado como forma de aliviar la tensión. Y finalmente las lesiones en L o L reversas, donde lo que hay que entender es dónde está la esquina y hay que llevar anatómicamente el flap a su posición original. Después tenemos lesiones inmóviles que pueden comprometer el intervalo rotador y el ligamento coro-humeral anterosuperiores. Son lesiones muy retraídas en general y bastante difíciles de liberar por la presencia de un coro-humeral muy retraído a ese nivel. Las lesiones posterosuperiores afectan al infraespinoso y el redondo menor. En general, si las sabemos liberar, se van a mover mejor de medial a lateral y de posterior a anterior en forma oblicua. Y por último, las lesiones complejas, que en general no tienen un patrón específico, podemos mover la columna anterior de esta manera, generalmente están laminadas y cada una de esas partes se mueven en forma diferente y hay que ser bastante creativo cuando uno hace configuración de reparación. Recuerden siempre movilizar y movilizar. La idea de esto es liberar de tensión. Comiencen siempre por liberaciones de la cara bursal. En este caso de revisión, fíjense, gran cantidad de adherencias entre la cara bursal del manguito y el acromion anterior y posterior. Generalmente lo hacemos con radiofrecuencia para evitar el sangrado, sobre todo ahí adelante por la presencia de los vasos subdeltoideos. A medida que vamos liberando, vamos a ir moviendo y vamos a ir viendo cómo cubre el footprint. Seguimos en general con liberaciones capsulares. Esto es entre el manguito rotador y la glena. Lo hacemos adelante, lo hacemos superior y lo hacemos posterior. Es muy importante hacerlo con legras, no con shaver, porque esta es una zona de mucho sangrado también. La capsulotomía. En lesiones posterosuperiores, la capsulotomía posterior, tenemos que identificar, como ven ahí, la espina del omóplato. Este es el punto anatómico para definir el límite entre el infraespinoso y el supraespinoso. Y la sección la hacemos de lateral a medial, apuntando a la espina. Y fíjense qué gran movilidad se logra de tendón del infraespinoso con esa capsulotomía. La capsulotomía en continuidad reemplaza la capsulotomía anterior convencional. Fíjense en este preparado anatómico disecado por el doctor Álvaro Muratore, lo bien que se ve el ligamento coro-cumeral. Es el principal factor de retracción. Entonces la capsulotomía en continuidad va a ir a esa posición posterolateral del cuello, la coracoides, por debajo del supraespinoso. Lo que hacemos es seccionar el ligamento coro-cumeral, como ven ahí. Lo que está abajo es la glena, lo que está arriba es el supraespinoso
y a posterior está la base de la coracoides. Esa es la zona de liberación. Es muy importante esta liberación, mantener la unión entre el subescapular, que después va a hablar Guillermo, y el supraespinoso, lo que se conoce como signo de la coma, para poder traccionar de acá y hacer esta movilidad de todo el complejo anterosuperior. Recuerden siempre no lateralizar la inserción, nunca lateralicen la inserción, sobre todo cuando usen doble fila o equivalentes transocios. El índice de rupturas mediales es muy alto si hacen esto, y realmente, si ustedes ven este caso, revisar estas lesiones mediales a veces es realmente difícil, y muchos de estos casos terminan con lo que va a hablar Pablo después, reconstrucción de cápsula o prótesis reversa, porque no tienen realmente solución. Mejoren el escenario biológico, esto va a ir hacia una mejor cicatrización. ¿Qué formas tenemos de hacer esto? Preparar el lecho y ser muy cauteloso en esto, sin desperiostizar, sin debilitar donde vamos a poner los anclajes. Generalmente lo hacemos con cureta o con este tipo de elemento motorizado que se llama Power Rasp. Esto crea una zona de sangrado para recibir el manguito rotador. La otra cosa que hacemos habitualmente es las multiperforaciones alrededor del footpin para aumentar la cantidad de sangre y la cantidad de factores de crecimiento que va a permitir tener una mejor interfase entre el tendón y el hueso. Fíjense cuando sacamos la presión de bomba cómo creamos canal vascular hacia la interfase. Finalmente, configuración de reparación. Esto va a ser seguramente el motivo de un nuevo webinar. No me voy a extender. Solamente sepan que la respuesta biológica va a depender de la calidad de reparación, es cirujano dependiente, que la zona de inserción no es lineal, es un área en milímetros cuadrados, y que nuestras manos con el tipo de configuración y como nosotros abordamos el manguito va a ser responsable también de que estos manguitos permanezcan indemnes o fallen, posiblemente como esta paciente tempranamente dentro de los primeros 6 meses por una mala configuración de reparación. Un caso para terminar, este es un paciente de 58 años, este es el trauma que sufrió, grabado por su propia cámara de seguridad, esto es real, es un médico que yo operé hace bastantes años, me vino a ver a los 6 meses de este trauma con dolor y un brazo pseudoparalítico absoluto. Si ustedes ven la resonancia, se ve una lesión masiva, totalmente retraída e inmóvil, con un gran ascenso de la cabeza humeral, como ven ahí. Fíjense que el video es muy similar al video del 95, la diferencia que ya tenía yo 25 años de experiencia. Entonces, hicimos liberaciones bursales, hicimos liberaciones capsulares, hicimos una capsulotomía posterior con movilidad del componente posterior, una capsulotomía en continuidad, con movilidad del componente anterior, hicimos suturas lado a lado, de medial a proximal para liberar tensión, hicimos una configuración en doble fila con medialización de la inserción, muy importante para liberar tensión, con este resultado final artroscópico, como ven acá. Entonces, esto es lo que da quizás la experiencia y esto es lo que da la posibilidad de que nosotros intentemos reparar. La evolución a los 3 años, es esto que ven acá, una reconstitución completa del footprint en doble fila, una reversión de su pseudoparálisis. Recuerden, para finalizar, manden sus artículos a la revista Artroscopía, que es la revista argentina latinoamericana, y está preparada para recibir todos sus artículos. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y pasamos ahora al tema con el doctor Arce. Hola. Buenas tardes. Esperen que voy a poner el pin video. Vamos un poquito para atrás. Ahí. Buenas tardes. Gracias a Promedón. Gracias al doctor Fernando Barclay por dejarme compartir con ustedes esta presentación. Mi conflicto de intereses es con Artrex y Zimmer e indirectamente con Promedón. Es interesante ver esta foto del subescapular, donde ven el subescapular roto, la porción larga del bíceps y la banda medial del ligamento coraco-humeral.
esa banda medial es el signo de coma que tiene que desaparecer, no lo tenemos que resecar, tenemos que reparar el subescapular en forma anatómica y ese ligamento pasa a ser horizontal en vez de vertical como la coma. El subescapular es el tendón clave en la función del hombro, tiene fuerza de rotación interna, centra la cabeza humeral, su ruptura lleva a la pseudoparálisis y un concepto muy importante que es un músculo posterior. En realidad es anterior en la escápula, pero es posterior en el tórax y entonces tracciona la cabeza humeral hacia atrás. Si el subescapular no está, tanto en prótesis anatómicas de hombro como en reconstrucciones de cápsula superior, el hombro se subluxa. En este caso que yo operé, el fellow dice, doctor, le quedó impecable, como siempre dicen los fellows, pero yo le dije, tendríamos que ver los cálculos preoperatorios y el preoperative planning para ver si no nos dimos mucha manija con el offset, porque el subescapular quedó tenso. El paciente dice, venía perfecto, pero hace 2 meses sentí un crack y miren cómo se luxó el hombro hacia adelante, y por solo la falta del subescapular hay que cortar la glena con una sierra, usar el instrumental de Oates, de Artrex, para sacar el pec central y hacer una revisión con reversa. El subescapular a las prótesis anatómicas la lleva a la reversa. En la cápsula superior, que les va a hablar Pablo Narbona, es clave el redondo menor, que ven ahí, ese redondelito abajo, y el subescapular. Si uno ve que tiene un subescapular como este corte axial y el redondo menor, la pelotita de fútbol abajo y atrás, realmente la indicación de la cápsula superior es concreta y los resultados son predecibles. El examen físico tiene que ser sistemático, hacemos el rango de movilidad, el test de NIR, el test de Hawkins para impingement, el test de Job, de la lata vacía, la lata llena, probamos la fuerza del subescapular, los pacientes con la ruptura del subescapular tienen una pequeña pérdida de fuerza, pero acuérdense que la rotación interna también la hace el pectoral, entonces no pierden toda su fuerza. Realmente así se testea el redondo menor, y en nuestras manos, por lo menos, el mejor test para el subescapular es el lift-off. Porque ustedes ven allí en el brazo sano que el subescapular previene que la cabeza se vaya hacia adelante, ¿sí? Esta es la posición que la cabeza se va hacia adelante o se luxa en las reversas. Y en realidad, ustedes ven que este paciente tiene el signo de lift-off positivo porque no tiene subescapular y la cabeza se está luxando hacia adelante y no puede separar su mano del cinturón. Este examen físico es clave. En la resonancia magnética, nuestro equipo nos enseñó el doctor Previglano, la verdad que Juan nos enseñó esto, a split, a separar la pantalla en tres. En el corte coronal vemos el bíceps, el supra infraespinoso. En el sagital oblicuo vemos la infiltración grasa y el redondo menor. Y en el corte axial vemos la porción del bíceps, el subescapular y la artrosis. Como ustedes ya saben, la clasificación del subescapular la hizo la FOS en 1, parcial superior, 2, tercio superior, 3, 2 tercios, 4 completo y 5 cuando la cabeza se luxa hacia adelante. Les voy a mostrar un caso, en realidad mi presentación es de casos típicos. Esta persona no puede jugar al golf, tiene un hombro con dolor, tiene test de speed positivo. Miren su brazo izquierdo, el lift-off de su brazo izquierdo, fuerte y firme, y el lift-off de su brazo derecho donde tiene imposibilidad total con el subescapular. Generalmente el test de speed para el bíceps también da positivo en estos casos. Las imágenes generalmente son concretas, como le decía antes, en los cortes axiales se ve la ruptura del subescapular. ¿Cuáles son las opciones? Esto se puede reparar a cielo abierto, incluso en algunos quarterbacks americanos lo siguen reparando a cielo abierto, artroscópico intraarticular con un artroscopio de 70 grados, o artroscópico extraarticular. Medimos la distancia coracohumeral. Mucho se ha hablado del impingement, de la fricción, de la coracoides. Mi experiencia es que se ve poco fray, se ve poco despegamiento. Cuando uno ve el acromion fricción y realmente lo ve que fricciona. Generalmente cuando se rompe su escapular uno va a la coracoides y no ve que haya un deflecamiento de la coracoides, pero muchas veces cuando la distancia es menor de 10 milímetros hacemos coracoplastia simple, artroscopio por detrás, este es un hombro derecho, y el burr anterolateral, en realidad es una técnica sencilla, generalmente sacamos la distancia de un shaver de 5.5, o sea, cuando la distancia es de menos de 10 milímetros entre la coracoides y el húmero, tratamos de sacarle 4 o 5 milímetros a la coracoides.
En realidad, cuando vamos al subescapular, como ven allí, signo de coma, el ligamento coracohumeral vertical, y realmente hay que probar la reducción. Y ahí ven el defecamiento del bíceps. Generalmente, como le decía Fernando Barclay, tratamos de preservar la coma, que nos ayuda para la reducción, y reducir el subescapular en continuidad. Ven, este es un hombro derecho, visto por lateral, a la izquierda está el bíceps, ese es el subescapular que estamos traccionando, esa es la punta de la coracoides y el tendón conjunto abajo, ¿sí? Creo que la visión, como ven en el picture in picture, con el artroscopio lateral, toda la operación la hacemos así, hacemos generalmente tenodesis de bíceps, hacemos un orificio generalmente de 8 milímetros en hombres y 7 milímetros en mujeres, y usamos el bicep swivel lock para fijar la tenodesis bicipital. Acuérdense que para tener una tensión correcta, todo el tendón que entre dentro del socket tiene que venir de proximal. A veces usamos una aguja distal para que no venga tendón del bíceps largo de distal, sino todo lo que entre los 2 milímetros de profundidad del socket tiene que venir de bíceps proximal. Ahí tienen la tenodesis bicipital, que siempre es un paso. Yo creo que nunca he reparado un subescapular sin hacer una tenodesis o tenotomía del bíceps. Usamos mucho radiofrecuencia. Creo que la radiofrecuencia y el OPE sirven para sacar el periósteo. Aunque queme un poco el hueso, pienso que es la forma más efectiva de sacar el periósteo. Quizá biológicamente sea mejor la cureta del doctor Barclay, pero nosotros sacamos el periósteo con el OPE y después usamos el shaver para sacar la parte que ha sido quemada por la radiofrecuencia o el OPE. En este caso usamos dos corkscrew mediales, como ustedes ven, pusimos el corkscrew medial, ahí tienen el subescapular. Pueden usarse o no suturas de tracción, en realidad reducimos el subescapular y penetramos con un penetrator, con un rino. Con el rino lo pueden agarrar en una zona de prensión o pueden agarrarlo con la esfera. Eso es lo interesante del rino, que ustedes ven la punta del rino de allí, que pueden agarrarlo con la punta, entonces el hilo va a venir directamente y no va a deslizar, o con la argolla. Como ven, los hilos los ponemos dentro de la articulación glenohumeral y penetramos el subescapular entrando entre la coracoides y el subescapular, la cara anterior del subescapular. Esta es una visión lateral con el artroscopio lateral. A la derecha está el tendón conjunto. Allí hemos penetrado la sutura del primer corkscrew. Ahora vamos a colocar el segundo corkscrew bien alto. Hay que acordarse que realmente el subescapular es un músculo no horizontal, sino es un tendón oblicuo. Tiene funciones de depresor y estabilizador de la cabeza humeral. Entonces, hay que tratar de, o con sutura de tracción o a través de poniendo el primer anclaje, el anclaje superior medial bien alto en la corredera, para realmente lograr una reducción del subescapular hacia arriba a la región anatómica. Seguimos pasando con el rino y tomando las suturas de este segundo anclaje. En los tiempos modernos usamos mucho el Scorpion. Realmente el Scorpion es muy útil y más rápido para pasar las suturas, pero bueno, a veces el Scorpion, la aguja impacta sobre la coracoides, hay que tener cuidado que no impacte la aguja sobre la coracoides o sobre el tendón conjunto. Allí bien, ya tenemos nuestra primera fila, en este caso la hemos anudado a la primera fila, y vamos a proceder a hacer la segunda hilera, que lo hacemos tomando las suturas, generalmente las suturas centrales, cortamos uno de los hilos, y ponemos cuatro suturas en cada swivel lock de filas laterales. Realmente con el impactor tienen que fijarse la FT de full thread y SL de swivel lock, la profundidad del punzón, y dándole una tensión adecuada colocamos el segundo swivel lock. Como ven ahí, esos son los dos swivel lock de la reconstrucción lateral, la compresión, correcta compresión del subescapular, sobre la corredera bicipital y sobre su superficie de inserción, es el tendón conjunto, la coracoides. Hemos restituido la pared anterior en esta ruptura grado 4 del subescapular con una técnica doble fila. Siempre chequeamos por
glenohumeral para ver si hemos reconstruido bien la unión de la coma y si hemos logrado una buena reducción por arriba del ecuador de la cabeza humeral, nunca a nivel ni nunca por debajo. Esta es la misma paciente que le mostré antes, 3 meses y medio de posoperatorio, la paciente muy contenta con la reconstrucción del subescapular, como ven el belly press, el test del apriete del cinturón es negativo, realmente la señora puede mantener su codo hacia adelante, y ese es su brazo sano, que tiene el lift-off negativo, y este es su brazo operado, que antes no lo podía separar de su cuerpo, y ahora tiene una excelente fuerza luego de la reconstrucción en doble fila de su escapular. 3 cosas para llevar a casa, ahora está de moda de takeaway. Su escapular es crítico para la función del hombro, tanto en prótesis como en cápsula superior. Acá no hay lugar para una prueba de rehabilitación, si se rompe su escapular hay que operarlo, no hay lugar para prueba de rehabilitación, como decía Pancho, y lo tienen que reparar con la mejor técnica quirúrgica. Creo que estos seminarios son una buena forma de lograrlo. Si quieren repasar esta técnica, la hicimos con el doctor Perivilano en Toronto, así que está en la página web de ISACOS, allí pueden ver la técnica de reparación del subescapular, muy parecido a la que acaban de ver para repasar cada paso. Le agregaría el tema de la sutura de tracción para una mejor reducción. Muchas gracias por su atención, los esperamos en ISACOS en Cape Town, el congreso ha sido mudado a noviembre del año que viene, así que pienso que vamos a estar todos recuperados de esta pandemia y con muchas ganas de ir a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a seguir aprendiendo sobre estas cosas. Gracias. Muchas gracias, doctor Arce. Cedo la palabra en este momento al doctor Narváez. Con su escapular. Podemos poner muy bien, Guillermo, muy buena presentación. Buenas tardes. Vamos a hablar de cápsula superior. Muchas gracias al equipo de Educación Médica de Promedón por invitarme a participar en esta jornada. Cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones masivas, retraídas y reparables, está corriendo, Sergio, este es mi conflicto de interés. Como le decía, cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones masivas, retraídas y reparables en el meonguito rotador, donde realmente tenemos verdaderos defectos tendinosos, debemos pensar en las diferentes opciones de tratamiento. Dentro de las diferentes opciones, podemos realizar una aumentación del manguito rotador, lo que significa que el injerto, que vamos a utilizar un injerto para reforzar la reparación, pero esto es una lesión reparable. O también podemos realizar la interposición del manguito rotador, lo que significa que el injerto va a actuar de puente entre la lesión irreparable del manguito rotador y la inserción humeral o el footprint del manguito rotador. O también podemos hacer directamente la reconstrucción de cápsula superior, que es la reconstrucción propiamente dicha, donde el injerto vamos a restaurar la fijación tanto humeral como glenoidea. Esta nueva opción quirúrgica, que es la reconstrucción de cápsula superior, nos va a permitir restaurar de una manera biológica la biomecánica del hombro, con la idea de preservar la articulación en pacientes con rupturas masivas, retraídas e irreparables del manguito rotador, que es lo que el doctor Steve Burkhardt denominó reversa biológica. ¿Cómo funciona esto? Originalmente la describió Mihata en 2012 a partir de los conceptos anatómicos de cápsula superior. Luego la cápsula superior va a funcionar restaurando la relación fisiológica de la articulación glenohumeral, evitando que la cabeza humeral se traslade hacia arriba y permitiendo restaurar el efecto fulcro de una manera anatómica. Mihata en 2012 demostró los efectos biomecánicos de la reconstrucción de cápsula superior, y no solo que demuestra que restaura el fulcro, sino que también restablece la fuerza de la cápsula superior a lo normal. Luego en 2013, Mihata publica la primera serie de pacientes de seguimiento clínico, publicando 24 pacientes, donde mejoró la distancia acromio-humeral, mejoró los scores funcionales, y obtuvo un 83% de cicatrización con el seguimiento por resonancia. Dentro de las diferentes opciones, Mihata propone la reconstrucción de cápsula superior con tendón de fascia lata. En la actualidad se propone utilizar aloinjerto dérmico acelularizado con el objetivo de reducir los tiempos quirúrgicos
y la morbilidad en la zona dadora. Pero muchas veces este tipo de injertos acelularizados dérmicos no están disponibles en nuestro medio, especialmente en países latinoamericanos, por cuestiones regulatorias. Junto al doctor Barclay desarrollamos una técnica de reconstrucción de cápsula superior con internal brace, una técnica completamente sin nudos. Lo que hicimos es tomar los conceptos de cápsula superior del doctor Mihata, combinarlos con los conceptos de internal brace del doctor McKay y desarrollar esta técnica de reconstrucción de cápsula superior completamente sin nudo y con internal brace. Nosotros utilizamos el injerto autólogo de fascialata por sus propiedades biológicas, lo preparamos de una manera particular, lo que hacemos es pasar un punto de nudo con labral tape medial para la fijación glenoidea, y luego vamos a pasar dos suturas fiber tape de medial hacia lateral, con una técnica de abajo arriba, lo vamos a hacer 4 veces, y de esta manera vamos a realizar lo que se denomina internal brace, para tener un punto de fijación glenoideo y humeral. La segunda evolución del injerto es agregar una malla de polipropileno en este injerto, lo que nos va a dar más fuerza y estructura a nuestro injerto. Como fijación, nosotros proponemos una fijación glenoidea con dos anclajes Swivelo de 3.5 milímetros para realizar la fijación al nivel de la glena, luego fijación humeral, un anclaje Swivelo de 4.75 para fila medial y dos anclajes 4.75 Swivelo biocompuesto para la fijación lateral, donde vamos a fijar las suturas del internal brace y la sutura de la fila medial. Realizamos los tests biomecánicos donde obtuvimos 540 newton de fuerza. Esto es mayor fuerza de fijación que con el Arthroflex. Algunos detalles técnicos importantes es realizar la fijación glenoideo con dos o tres arpones y tiene que ser 5 milímetros medial al borde libre de la glena, y de esta manera vamos a permitir que el injerto tenga mayor superficie de apoyo y así una buena cicatrización biológica. Yendo a la técnica, lo que hacemos primero es debridar el footprint en el nivel humeral, despegamos y debridamos el borde superior de la glena, movilizamos el manguito, constatamos su irreparabilidad, luego vamos a reparar el remanente tanto el subescapular como el posterior del infraespinoso o del redondo menor, luego realizamos los orificios a nivel de la glena, 5 milímetros medial, primero el anterior y luego el posterior. Colocamos un anclaje Swivelo en fila medial y luego vamos a introducir el injerto preparado. Lo introducimos del portal lateral, lo rescatamos de manera percutánea, traccionamos de la sutura del internal brace para introducir el injerto hacia intraarticular al espacio subacromial. Fijamos el nivel glenoideo primero anterior y luego posterior con dos anclajes Swivelo de 3.5 milímetros. Y una vez que tenemos fijado el lado glenoideo, constatamos la fuerza de fijación y vamos a realizar la técnica en puente modificada, fijando una de las suturas del internal brace con una de las suturas de la fila medial de fiber tape, y de esta manera realizamos la doble fila. Luego vamos a completar la reconstrucción con las suturas lado a lado, utilizando la sutura del internal brace como ripstop para de esta manera darle mayor fuerza de fijación y darle continuidad capsular al injerto. Ahí vemos cómo se incorpora el injerto, cómo lo fijamos en glen en el húmero y cómo tenemos la continuidad capsular con las suturas lado a lado. Es importante realizar la continuidad capsular, como lo publicó Mihata en 2016, para que nuestro injerto tenga estabilidad, le podamos realizar una aumentación con el remanente y a su vez vascularización, y de esta manera restablecer la continuidad capsular. En la actualidad existen varios artículos de seguimiento clínico. Todos los artículos con seguimiento de entre 1 y 2 años tienen buenos resultados clínicos, todos mejoraron la distancia acromio-humeral y obtuvieron un índice radiográfico de incorporación que va del 45 al 85%. En cuanto a la re-ruptura del injerto, solo 4 artículos lo mencionan y el índice de re-ruptura va del 11 al 29%. El artículo publicado de Denard junto a los ex-fellows de Burger, en el que demuestran 59 pacientes, lo que hicieron fue estratificar los pacientes según la clasificación de Hamada
y demostraron que si el paciente está en jamada 1 o jamada 2, va a tener buenos resultados, mientras que si el paciente se encuentra en estadio de jamada 3 o jamada 4, realmente los resultados van decayendo cuanto mayor es la clasificación de jamada, por lo cual contraindican generalmente la reconstrucción de cápsula superior en estadio jamada 4. Siguiendo, según las últimas recomendaciones, el último artículo publicó por Burger en febrero de este año, indicamos la reconstrucción de cápsula superior en rupturas masivas, retraídas y reparables del supraespinoso con subescapular intacto o reparable, un deltoide y trapecio funcionante con mínima o no artrosis glenohumeral y siendo siempre indispensable tener un redondo menor sano o reparable. Este es un caso, un paciente de 64 años, con una clasificación de jamada 2, con una ruptura masiva retraída con retracción grado 4, en el que vemos que también tiene pseudoparálisis para la flexión y la abducción, que luego de realizar una reconstrucción de cápsula superior vemos cómo se desciende la cabeza humeral, se restaura la relación glenohumeral, se revierte la pseudoparálisis y una excelente incorporación del injerto de fascia lata en los cortes por resonancia. De esta manera restauramos la anatomía y la biomecánica del hombro. Algunas recomendaciones, debemos utilizar injertos grandes, nos gusta la fascia lata porque nos da la posibilidad de utilizar injertos de 6 a 8 milímetros, es indispensable en el postquirúrgico restringir las actividades con el uso de cabestrillo de 6 a 8 semanas, utilizar la técnica Knotless Internal Brace aporta actualmente la técnica de mayor fuerza de fijación va a aportar. Y como conclusión podemos decir que la reconstrucción de cápsula superior artroscópica es una alternativa biológica y efectiva a la artroplastia reversa en pacientes con mínimos cambios degenerativos sin artrosis glenohumeral. Y de esta manera vamos a poder proveer un fulcro estable, optimizar las cuplas de fuerza, como lo nombró Fernando en su presentación, enfrentar y restaurar la relación glenohumeral y así obtener una buena función. Muchas gracias. Excelente, Pablo. Gracias, Flaco. Excelente todas las presentaciones y, bueno, hay bastantes preguntas que estamos viendo acá por el chat de YouTube. Vamos a empezar por lo más sencillo. La primera pregunta quizás para Guillermo que hacen acá por el chat sería, ¿en la posición para reparar el subescapular que preferís? ¿Silla de playa o de cúbito lateral y cómo pones la tracción si en el caso si lo hicieras en de cúbito lateral? Guillermo. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Pienso que el subescapular es mucho más sencillo en silla de playa que en de cúbito lateral. He visto grandes cirujanos realmente tener grandes complicaciones en reparar el subescapular en de cúbito lateral, no el grupo de Burkhardt, pero que lo solucionan con el posterior push, empujando para atrás y con óptica de 70 grados. Pero normalmente reparar el subescapular con el artroscopio lateral y en silla de playa, realmente como si lo hiciéramos a cielo abierto. Así que la reconstrucción tridimensional del cirujano en la mente facilita mucho el procedimiento quirúrgico. Y la siguiente pregunta también, ya que estás ahí y te aprovecho. Son dos preguntas en una. Preguntan por la liberación del subescapular, ¿cómo la haces y qué elementos nobles vas a tener en consideración en el caso de que hagas una liberación extensa? Y sobre todo en esas situaciones que son cirugías bastante complejas y largas, ¿usas bomba? ¿A qué presión? ¿A qué flujo? ¿Y qué cuidados tenés en el caso de hacerlo en silla de playa? Es una buena pregunta. Pienso que para la liberación, en ese caso que mostré, en realidad lo tomamos con un Kingfisher, pero en realidad en la vida diaria muchas veces pasamos una o dos cinchas de sutura de tracción para hacer la liberación. Como mostraste vos, Fernando, hay que hacer una liberación intraarticular y extraarticular del subescapular, hay que liberarlo y despegarlo con OPES de la parte inferior de la coracoides. Y dale generalmente se consigue una buena reducción con la tracción. Las estructuras, hay que respetar los nervios del subescapular en sí,
que están bastante mediales, pero la estructura mayor en riesgo es el nervio circunflejo, que está justo en la parte inferior del subescapular. Eso sobre todo cuando logramos la reducción, el circunflejo se viene hacia el húmero que estaba hacia la glenoides. Entonces, ahí realmente conviene traccionar el subescapular hacia arriba, y cuando uno pasa por con el rino o pasa con el escorpión, realmente tiene que tener cuidado en los puntos inferiores con el nervio circunflejo. Pero eso es solo en las rupturas grado 4, como mostré, o 5. Pero en la grado 1 a 3, realmente uno puede hacer un speed fish fix y realmente estar lejos de las estructuras nobles. ¿Crees que las suturas trenzadas anchas son un gran beneficio en el caso de este tipo de reparaciones? Pienso que biomecánicamente las suturas en cinta suman, tanto fiber tape como suture tape, pienso que suman para evitar la ruptura. En el caso específico del subescapular, nosotros hacemos muchos nudos en la fila medial y usamos Swivelock en la fila lateral, porque es un tendón ancho y generalmente fuerte de una calidad lógica. Pienso que en otros tendones más friables, el suture tape o el fiber tape realmente suman mucho a evitar la ruptura del tendón. Gracias, Guillermo. Pablito, tres preguntas para vos. Sí, dale. La primera, en el caso de tener una clasificación de jamada 3 radiológica, ¿siempre absolutamente descartás la reconstrucción de cápsula o tenés en cuenta algunos otros factores del paciente para hacerla o no hacerla? Claramente en estos estadios de jamada 3 me interesa sobre todo evaluar el tipo de paciente que tengo. Si un paciente joven, o sea, la edad del paciente me parece muy importante. Radiográficamente es muy difícil diferenciar entre un jamada 2 y un jamada 3. La contraindicación de cápsula superior claramente es jamada 4, pero el jamada 3 es controvertido. Si a nivel muscular tengo, como también lo nombró Guillermo, un muy buen redondo menor o un infraespinoso que tengo posibilidad de repararlo, me voy a arriesgar a hacer una reconstrucción de cápsula superior. Sé que no haces transferencias tendinosas, pero una de las preguntas es, ¿cuál es el momento para una transferencia o el momento para una cápsula? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Qué crees, más allá de que no es tu práctica habitual, la transferencia tendinosa? Creo que las transferencias tendinosas es una buena opción, sobre todo ahora la transferencia que se está usando, la transferencia del trapecio. Técnicamente es simple, se puede hacer, se necesita un injerto. Creo que la cápsula superior restaura mucho más anatomía en cuanto al descenso de la cabeza humeral. Me permite, es más estático el injerto, no es tan dinámico como la transferencia. Las transferencias del dorsal no me gusta porque hay que convertir en la rehabilitación un rotador interno en rotador externo, un rotador interno como es el dorsal ancho en un rotador externo. Yo hice un fellowship con Gerber y realmente era el problema grande que tenía Gerber en el postquirúrgico de las transferencias del dorsal ancho. Y creo que el efecto espaciador que tenemos con el injerto de fascia lata de 8 a 10 milímetros realmente también cumple su efecto en ayudarnos a descender el hombro y a restaurar la relación fisiológica entre la glenoide y la cabeza del húmero. Tres preguntas cortas técnicas. Continuidad capsular, es decir, unís tu injerto a posterior al infra y qué haces con el subescapular en el caso de migraciones anterosuperiores. ¿Qué haces con el labrum? ¿Lo resecás o lo dejás? Y básicamente, ¿qué tipo de implantes usás en glena, que quizás es un hueso de menor calidad? Generalmente, en cuanto a la continuidad capsular, siempre, tanto anterior como posterior. Anterior la hago directamente al borde superior del subescapular, como reinsertando también y cerrando el intervalo rotador. Creo que es clave para prevenir el escape anterosuperior y al infraespinoso para que le aporte vascularidad y estabilidad al injerto. Entonces siempre continúa capsular.
En cuanto al labrum, siempre lo reseco, y no solo que reseco el labrum, sino que cruento con el drill todo el borde superior de la glera. Soy un convencido de que la biología es la clave para que tanto el tendón se cicatrice como los injertos se incorporen en el hueso. Si no cruentamos y no dejamos hueso sangrante, no se van a cicatrizar sobre un pedazo de labrum. Y cuanto más medial nos vayamos, mayor superficie de apoyo en injerto y mayor posibilidad de incorporación va a tener. Y en cuanto a los anclajes en glena, me gusta, he probado varios. El anclaje del suelo de 3.5 es un intermedio en cuanto a tamaño. Ahora se está usando los suture tack de 3 milímetros knotless, pero me gusta mucho la fijación con los sistemas Swivelock. También he probado en paciente colocar Swivelock de 4.75 en la glena, anda muy bien, mucha fuerza de fijación, pero por ahí en glenas muy duras, en pacientes jóvenes, cuesta un poco introducirlo. Guillermo, querías hacer una pregunta. Pablo, antes contesto, me preguntan a mí qué portales uso en reparaciones de lesiones masivas. Es bastante simple, yo pero en silla de playa, uso un portal posterior de visión inicial para definir en dónde estoy. Generalmente hago un portal anterolateral de trabajo con una cánula de 8.25, que es la única que voy a usar. Una vez que limpié, voy a un portal posterolateral de visión y me quedo viendo desde ahí. Es una visión en estadio, una visión directa de la lesión. Y puedo usar un portal anterior de trabajo y algunos portales accesorios para poner anclajes percutáneos. Eso es un poco mi set de portales. Guillermo, ¿querías preguntar algo? Sí, a Pablo quería preguntarle realmente si pensás que el knotless suture tack, el suture tack sin nudos, realmente para introducir el injerto en la glenoides, ¿te parece que puede sumar realmente pasar el suture tack afuera del paciente y realmente tirar y tener sobre todo la posibilidad de ajustar después, cuando estamos terminando la operación, volver a ajustar los suture tack glenoides en la SCR? Ese es un tema. Y dos temas, si recomendás el suelo glenoideo, si pensás que anclajes arriba de los 4 milímetros hay que usar punzón, o siempre habría que usar, aunque usemos Suvelock, anclaje de manguito rotador, siempre hay que usar un drill, porque las posibilidades de fractura con punzón son muy altas. Sí, muy buena pregunta las dos. Si uso anclajes siempre en glena, siempre van con drill, porque al ser un hueso tan cortical, un trazo de fractura se expande y te hace un desastre ahí en la glena, ¿no? Así que siempre van con drill. Lo que hago cuando uso 4.75, pongo la guía, hago el drill con la mecha de 3.5 y después paso el punzón de 4.75 a través del orificio que ya preinicié. De entrada es mucho, muy riesgoso y muy duro, se puede fracturar. En cuanto a la otra pregunta, los anclajes no de suture tack me gustan mucho para terminar de darle la fuerza de fijación. Cuando vos vas tirando así, que va bajando y vas traccionando el injerto, me encanta. Ahora, el paso previo, que es el acomodar y el manejo de sutura, realmente hay que ser muy prolijo en el manejo de sutura, porque si se te enreda todo eso, no tenés manera de solucionarlo y perder los anclajes. Entonces, si tenés mucha experiencia y sos muy prolijo en el manejo de sutura, puede andar. Otra cosa que no me gusta del suture tack knotless es que cuando ya llegaste al punto de fijación máximo y le querés dar la fuerza máxima de tensión, vos la tracción la das en el sentido de pull-out del anclaje. Entonces, por ahí, si no tenés una buena fijación, podés arrancar el anclaje. Es una complicación importante. Y realmente, con la técnica internal brace knotless, me gusta mucho que introducir el injerto separado, porque nosotros, por los portales percutáneos de colocación del arpón glenoideo anterior y posterior, rescatamos la sutura del internal brace y la sutura de nude del punto colchonero del suture tape. Entonces, al introducirlo así, introducimos el injerto traccionando de una sutura que del otro extremo tenemos la misma sutura. Entonces, tenemos un control del injerto siempre en una posición horizontal con tensión en las dos puntas. Entonces la introducción se hace muy fácil y cuando fijamos en la glena,
traccionando de la sutura lateral del internal brace, también mantenemos el injerto en un plano y no se nos abolla todo en intraarticular. Hay una pregunta quizás para el panel y tiene que ver, como supondrán, con el uso del balón. ¿Qué indicación podemos darle al balón? Si Francisco está ahí, Pancho Arcuri, podría preguntarle si el balón puede reemplazar al tratamiento conservador. No sé si hay mucha bibliografía publicada. Sí. Hay, la verdad es que recién ahora están publicándose los trabajos con balón. Para las lesiones masivas, irreparables, en pacientes que no tengan, que tengan contraindicación para alguna otra cirugía más compleja, tipo reconstrucción de cápsula superior o eventualmente una prótesis reversa, habría un pequeño grupo de pacientes en los cuales se beneficiarían. Pero tenemos que saber que el balón es algo que le va a dar resultados por 2 o 3 meses y después va a dejar de tener ese efecto. Hemos colocado algunos, no con muy buenos resultados a mediano plazo por dolor, y hemos tenido que sacar alguno también. Pero sí, en pacientes que no se les puede hacer una cirugía más compleja, habría una opción en hacerle eso además de un tratamiento incruento, pero no hay nada comparativo. Guillermo, vos que sos amigo de Ángel Calvo, que ha puesto muchos, ¿qué opinás? No, creo que el balón ayuda al fulcrum en una forma muy transitoria. Las otras técnicas la ayudan más definitivo. Llámese el tendón de Aquiles, el allograft del tendón de Aquiles en el trapecio inferior que mencionó Pablo Narbona. El BAR, el Barsal Acromion Reconstruction de los ingleses, que José B. Flaco, o sea, realmente que en vez de reconstruir la cápsula superior, poner un injerto sobre el acromion para bajar la cabeza. Esa, la reconstrucción acromio-bursal, digamos, en español. Y cápsulas superiores SSR, que realmente se rompen, o glenoideas en la tuberosidad mayor. Realmente tenemos alternativas a largo plazo de recuperar el fulcrum, que son mejores que un balón transitorio de 6 meses. Yo estoy de acuerdo particularmente con lo que opinás. No sé, Pablo, que hablaste de cápsula superior. Creo que sí, lo que Guillermo dice tiene razón. El balón, he hecho alguna corta experiencia, no me ha dado malos resultados, pero la indicación es pacientes que sinceramente no pueden tolerar una cirugía de 2 horas, 3 horas, como es una cápsula superior, o no puede tolerar una prótesis reversa, ¿no? Pacientes muy añosos, y tampoco se puede comparar con el tratamiento incruento, porque el tratamiento médico es no quirúrgico, el balón lo mismo se expone al paciente a un procedimiento quirúrgico, y creo que para tener un buen resultado un poquito más a largo plazo con el balón, sí o sí tiene que ir acompañado de reparación parcial del pilar anterior y posterior del subescapular y el margen posterior del infra. Entonces, hacer una reparación parcial más balón, lo tomo como concepto, colocar solamente el balón no me parece ningún beneficio. José, ¿cuánto tiempo más tenemos? Justo estamos en hora. Ok, 2 minutos, una reflexión final. Guillermo. Pienso que este webinar es muy útil. Creo que se pueden compartir experiencias interesantes. Yo por lo menos siempre aprendo de todos ustedes y razono sobre los temas. Son reuniones entre amigos que realmente para mí tiene una utilidad enorme. Quiero agradecer a Promedón por darnos esta oportunidad, y a vos, Flaco, por manejarlo también. Pablo. Sí, también igual agradecer a todos por el esfuerzo de hacer este evento. Creo que siempre se aprende mucho de ustedes, las presentaciones fueron excelentes. Hasta ahora creo que de todos los webinars que recibí es el primer evento que se hace de manguito rotador, y realmente se abarcó en 4 presentaciones temas muy importantes, de una punta a la otra, de toda la parte anterosuperior del manguito rotador, ¿no?
Muchas gracias, Flaco, por tu iniciativa y siempre estar en la coordinación de estos eventos que realmente son muy, de mucha utilidad. Pancho, un poco sobre la lectura y la bibliografía. Nada, agradecer a todos esta participación y la verdad muy contento. Muchas gracias. Nada, yo simplemente me parece interesante ir desde la bibliografía hasta las técnicas quirúrgicas. Como todos dijeron, son todos amigos y de todos aprendemos mucho. Yo creo que como concepto en lesiones grandes y masivas, para mí hay tres finales. Uno es, traten de conservar articulaciones sanas. Yo creo que hubo en un tiempo una sobreindicación de prótesis reversa en lesiones masivas y hoy hay alternativas válidas para condroproteger, de una manera de decirlo. El segundo concepto es, es importante definir la reparabilidad. Tampoco todo es reparable y cuando algo no es realmente reparable tenemos opciones para tomar y hacer cirugías que van a dar mejores resultados. Y finalmente, estando Francisco ahí, yo creo que es muy, muy importante actualizarse, es muy importante que escriban sus experiencias y lo hagan en la revista Artroscopía, que es la revista latinoamericana. La revista está preparada para recibir todos sus trabajos y me parece que la mejor manera de hacer ciencia y realzar las sociedades, Artroscopía, SLART y SACOS, es publicando trabajos, ya sea con resultados buenos o malos, no importa, aprendemos de todas esas experiencias. Así que gracias por conectarse y muchas gracias a los oradores también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento a todos. Les comparto, antes de que finalice esta disertación, un último aviso. La semana siguiente tendremos nuestro también webinar de rodillas el 21 de mayo a las 17 horas. No quería desaprovechar la oportunidad, pero agradecer principalmente a cada uno de los panelistas y disertantes. Excelente disertación. Y también a todos los participantes del otro lado que estuvieron viendo, participando con preguntas. Desde ya un gusto, un honor formar parte con ustedes de esto. Y les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, gracias, José. Gracias. Hasta luego.